Una reina debe tener muchas características, no solo la belleza, también su personalidad tiene mucho que ver. Somos muy inteligentes, aparte de la belleza, que es lo que hay que reflejar en un concurso de belleza. Pero hay mucha competencia, o sea, las muchachas que quedaron son muy bellas todas. Somos muy distintas, tenemos estilos diferentes, pero de verdad son todas muy bellas. Y bueno, de verdad que sí, o sea, va a ser una competencia fuerte. Sería capaz de poner mi empeño, mi esfuerzo, toda mi dedicación, todas mis ganas y mi humildad posible, mi conocimiento y dar todo lo mejor de mí para ganar. Sí, estaría dispuesta a hacer lo que sea. ¿Por qué? O sea, que romperías un tacón. No, tampoco así. Tampoco así. Demostrarme a mí, mi imagen, mi inteligencia y demostrar lo mejor que tengo y bueno, y hacerlo mejor. Tampoco hacerle daño a las demás porque no es la idea. Si gano sería por lo que yo sé hacer, más no por venganza ni mucho menos. Puedo hacer cosas como, o sea, muy inteligentes. No, tampoco sobrepasarme con las demás ni nada por el estilo. Me considero una persona pasiva y no me gusta tener inconvenientes con ninguna persona. En llegado caso de que el problema fuera muy, muy grande, simplemente me sentaría a hacer las paces con ella y hablar. Es la mejor manera de resolver un problema. Yo digo que todo debe ser muy limpio, ¿no? Todas han demostrado ser muy maduras, hasta los momentos las he visto, muy serenas, muy calmadas, mucha amistad, hasta los momentos que no hemos prácticamente convivido nada, pero se ha visto amistad, sí, fraternidad entre nosotras. No creo en eso de romper tacones, rasgar un vestido, ni nada por el estilo. Creo en las competencias sanas, en las competencias leales, en las que la competencia sea tú conmigo y yo contigo, y que gane la mejor. La vida se trata de competir, pero sanamente. No eres de las que rompe tacones y esconde el vestido. No me gusta, porque creo que ganar es limpio y no de una manera sucia. Yo estaría dispuesta a mostrar lo que soy, simplemente mi personalidad, lo original, mi sencillez, mi carisma. Yo creo que con eso lograría mucho. Siempre estaría el 100% segura de lo que voy a hacer y evaluarme a mí misma, mejorar lo que tenga que mejorar para lograr llegar al puesto que quiero llegar. Estoy muy animada y bueno, quiero dar todo de mí, quiero dar todos mis valores y poner todo allí para dar lo mejor. La corona es como un orgullo también para representar a Mérida y sentirse, para que le den la imagen a uno. Quiero ser la reina del sol. Después de la selección de las 12 candidatas, comienzan las actividades para ellas. Aquí, en el aeropuerto, Alberto Carnevali tendrá su primera reunión que nos traerá algunas sorpresas. Primera noticia mala es que nuestra amiga faltante aquí me notificó tener muchos problemas con su padre. Por tal razón no puede continuar. Ayer cuando le llevé a su casa, ¿verdad? Ella dijo que y hoy le volví a llamar y ahorita ahora de ver cuando le volví a llamar para qué, y dice que definitivamente no va a poder, que nos agradece mucho la oportunidad que le dimos, pero que no va a poder. Estas mujeres son las número 13. Todas ellas tienen la misma puntuación. Tienen exactamente 3 minutos para decidir cuál de ellas entra. Bienvenida, porque va a representar a SEA. Bienvenida, esta es tu oportunidad de dar lo mejor de ti. Ya que querías representar a SEA, esta es tu oportunidad. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, SEA, sé que luchaste, pero bueno, bienvenida. Bienvenida, la tristeza de ese día te va a ser recompensada con una emoción muy grande. Rodríguez Juliano. Ah, no, no tengo. Papá, mejor todavía. 0414.
Aló. Aló. Juliana. Juliana. ¿Me escuchas? Ok, te habla Poindexter, el fotógrafo y el productor. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Faltaba una muchacha. Decidimos que hacía falta meter a otra muchacha más. Y entre todas las evaluaciones, tú tenías una muy alta puntuación, te faltaba un margen muy corto para poder lograr ser candidata. Entre todas las candidatas que están aquí sentadas con nosotros en la reunión, decidieron que tú eras la número 25 y que eras la que se hacía merecedora del honor de ser candidata junto con ellas este año. Bueno, pero no importa. Aquí dice 25. Tú no eras la que tenía el palito chino en la cabeza. No. Bueno, entonces tuvimos un error. Qué feo, vale. Llamamos a la que no era. Conseguimos el teléfono. Pero estoy llamando la que debería estar aquí. A ver si puede venir. Ahorita digo que quería volver. Sí, ya. Porque yo ya me la conseguí, como a las 2:30 de la tarde, y ella me dijo que no veía aquí. Y a Héctor le dijo que se había retirado a las 6 de la tarde. Que deberíamos darle la oportunidad a ella que nos explique las razones por qué no estuvo hoy. Pero llámela y la preguntamos entre todos. Bueno, yo puedo llamar. Hola, buenas noches. Zulay. Zulay. Héctor Albarrán, presidente de la Feria del Sol. ¿Cómo está? Una pregunta, ¿su decisión de retirarse es una decisión firme? ¿Aló? ¿Aló? Ajá. No le escucho, no le escucho. ¿Que si su decisión de retirarse es una decisión firme? Yo voy a seguir. ¿Tú vas a seguir? ¿Ah? Todavía está en el aeropuerto. Sí, todavía estamos en el aeropuerto. Sí. ¿Puedes venir hasta aquí? Sí, yo voy a estar hasta allá. Pero en poco tiempo, ¿cuánto tiempo le esperamos? Allá estoy 10 minutos. Ok, perfecto, le esperamos. Sí. Gracias.